Bueno, amigos, vamos a comenzar el periodo de entrevistas en este programa, bueno, pues hablando de políticas económicas. Y sabéis que, bueno, ahora se está celebrando el quinto congreso de Coalición Canaria y, bueno, pues dentro de las ponencias, la que se refiere al área nuestra, que está dentro de lo que es el área económica, que es la agricultura, la ganadería, la pesca, el sector primario en general, bueno, pues se está discutiendo, se están buscando los objetivos, se están buscando pues esas políticas que calen en el sector primario. Para eso, bueno, pues se ha presentado una ponencia económica que ha llevado adelante pues la persona que nos acompaña, Ramón Rodríguez Marín, y con él vamos a hablar un poco para conocer, bueno, pues cuáles son esas iniciativas, esas posturas, esos objetivos que, bueno, van a marcar el caminar del sector primario. Vamos a saludar. Juan Ramón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucio. Bueno, pues yo creo que ante todo habría que buscar un preámbulo, que es un poco conocer cuál es la iniciativa, cuál es la necesidad por la que se busca, bueno, esas alternativas económicas. Efectivamente, cuando el Consejo Político de Coalición Canaria deposita en mi persona la responsabilidad, y digo bien la responsabilidad, de elaborar un documento que sirva de base, de debate, que dé pie a la preparación de enmiendas de contenido económico, bueno, pues lo primero que hacemos es una introducción en ese documento que viene a ser una diagnosis, un análisis del punto de partida en el que nos encontramos para a partir de entonces establecer las líneas de actuación en materia política que van contenidas en la ponencia y que además se pretende llevar a cabo en la acción política en las diferentes instituciones en las que Coalición Canaria tiene responsabilidad, ya sea de gobierno o ya sea de oposición. Y el análisis inicial parte de una situación que es reconocible por el común de los ciudadanos de Canarias y también de fuera de Canarias, y es que el proceso de desarrollo económico y social que tiene una comunidad autónoma archipelágica y ultraperiférica, bueno, pues viene dado por esas condiciones. Aquí las crisis son más críticas y las bonanzas son menos bonanzas, tal y como reflejan el análisis de datos de carácter histórico en cuanto a la situación económica de nuestra isla. Bueno, a partir de ese punto de partida llegamos a una serie de conclusiones, se abre un debate y se llega a una serie de conclusiones. Ese debate va desglosando sector a sector las líneas de acción que se deben, que creemos que se deben llevar a cabo. Además, lo hacemos desde la experiencia que nos permite haber llegado a este Congreso, bueno, siendo la fuerza política más votada en las últimas elecciones autonómicas y locales, y también el hecho de que durante 30 años hemos liderado los procesos de desarrollo económico que tiene esta isla. Tenemos también que aplicar cierta dosis de autocrítica necesaria, que es resultado de los fallos que se producen a lo largo de cualquier gestión. Con nobleza hemos estado trabajando, con vocación de servicio, pero puede también que en ocasiones nos hayamos equivocado en algunos procesos o procedimientos o acciones llevadas a cabo. Por lo tanto, la ponencia, repito, va desglosando sector a sector, el sector primario, porque entendemos que hay que volcarse en el mismo debido a que permite dar respuestas inmediatas a miles de personas de nuestra isla que están mirando atentamente el resultado definitivo de esta ponencia, y cuando se haga público a partir del próximo día 20 que el plenario del Congreso lo apruebe, pues pretendemos que vean reflejadas un mensaje de esperanza, un mensaje de solución y de respuesta a el problema por el que miles de pequeñas empresas de esta isla y también miles de ciudadanos están atravesando. Al margen de estas acciones políticas en materia relacionada con el sector primario, y repito, que nos permiten dar una respuesta inmediata a los ciudadanos, bueno, también se han desglosado líneas de trabajo en el sector turístico, en el sector industrial, comercio, nuevas tecnologías, en el sector de la gestión y tratamiento de los residuos, en el papel que la administración tiene en la economía y tiene que tener en la economía, como dinamizador de la economía y también como garante de los derechos y de la legalidad. Y por último, abrimos también un apartado que viene a profundizar de una manera imaginativa, valiente y sin traumas de ningún tipo
sobre un régimen fiscal específico para nuestra tierra que nos permita ausentarnos de esas medidas, de esos periodos cíclicos que periódicamente experimenta nuestra economía. Nos referimos a un sistema fiscal que, repito, se intente trasladar sin ningún tipo de complejos, pero también sin trauma, al conjunto de las fuerzas políticas presentes en el arco parlamentario canario, para ser capaces todos juntos de ir de mano y trasladarle al Estado, al Gobierno del Estado, la necesidad de que entiendan que no queremos ser una carga, sino que tenemos que ser inclusive una posibilidad desde el punto de vista económico, no solamente para España, sino también para la Unión Europea y para el conjunto de la economía internacional, dado nuestra situación geoestratégica. Si hablamos de, en este caso, del subsector platanero, ¿qué es lo que le preocupa a Coalición Canaria? Coalición Canaria de la Isla de La Palma entiende que en los momentos de delicadeza que estamos atravesando, lograr grandes acuerdos, grandes pactos entre el sector y las instituciones, los partidos políticos, es fundamental. Pero para ello tenemos que fomentar una conciencia colectiva en la que el interés general del sector y de la Isla de La Palma prevalezca por encima del interés particular. Los verdaderos protagonistas son el sector, los agricultores, a través de las OPP, de las organizaciones de productores, a través de Asprocan y a través de la APEP, que tienen que darse cuenta de la necesidad de buscar consenso para que una entidad que aglutine al sector sea capaz de comercializar con criterios profesionales democráticos y donde hay incluso posibilidades disciplinarias, una única marca con una identificación clara de nuestro producto. El papel de los partidos políticos es en las instituciones legislativas, es hilvanar ese interés general y además convertirse en garante de que las ayudas institucionales de Estado compensatorias por nuestra situación ultraperiférica, por la difícil posibilidad de competir con plátanos procedentes o bananas procedentes de otros lugares que se producen en unas condiciones infinitamente menos costosas que las que tenemos en Canarias, bueno, puedan llevarse a cabo. Entendemos que el plátano ha sido uno de los pilares de la economía, lo entiende así el conjunto de la sociedad, refrendamos lo que hemos dicho en anteriores congresos de Coalición Canaria y esperamos que el sector entienda que es vital la aglutinación en una única entidad que pueda de alguna manera defender mejor los intereses en estas economías de escala frente a las grandes multinacionales. Además, tenemos que intentar abogar por la defensa, por la promoción, por incentivando la producción ecológica, porque es un sector dentro del cultivo del plátano que nos va a permitir competir sin problemas de cantidad, sin apelar a la cantidad o al precio, sino sencillamente imponiendo criterios de calidad ante un consumidor que cada vez demanda más este tipo de productos con una calidad contrastada desde el punto de vista biológico. Ponente, pues yo creo que nos gustaría hablar de otros subsectores, yo creo que importantes y vitales en la economía del sector primario, ¿no? La Isla de La Palma tiene un pilar importante que es la agricultura de exportación. Ya hemos expuesto las líneas de acción política que pretendemos que se lleven a cabo en nuestra isla en los próximos tiempos vinculados al plátano. Pero no podemos negar la evidencia de que existen otros subsectores dentro de la geografía insular y de la economía insular que merecen, digamos, ser atendidos para poner en valor un recurso como es el territorio y además una experiencia que es la de los ganaderos de nuestra isla y pequeños agricultores de medianía. Hay un aspecto imaginativo y valiente que resulta novedoso en este congreso, que es de lo que se trata también, de poner ideas nuevas que permitan al ciudadano engranar perfectamente con las políticas y tesis que se propugnan desde Coalición Canaria, que consiste en renovar completamente lo que son los servicios de extensión agraria. Los servicios de extensión agraria deben convertirse en agentes de colaboración y de dinamización en el campo, a pie de terreno, a pie de obra, con el ganadero, con el agricultor, realizando planificaciones, orientaciones, seguimiento de las producciones, mejoras de la comercialización, conjuntamente las empresas públicas del Cabildo y del Gobierno de Canarias tienen que ser capaces de ponerse de acuerdo para optimizar esos recursos existentes, dando mejor rentabilidad a las producciones dentro de las
O sea, dentro de las producciones, digamos, de medianía, destacar, pues al margen del cultivo de aguacatero, mango, también tenemos la vid, también tenemos cultivos hortícolas y frutícolas de nuestra isla que en los últimos años, debido al crecimiento de las infraestructuras hidráulicas, redes de riego y embalses, bueno, han permitido poner más suelo en cultivo para explotación. La ganadería tiene un papel fundamental si queremos biologizar la isla de La Palma. Se debe recuperar el binomio agricultura-ganadería para poder, digamos, obtener un producto de más calidad, un producto de mayor referencia en el mercado, que además nos va a permitir disminuir el consumo de insumos agrarios necesarios para las explotaciones agrícolas y ganaderas. La carne, la producción de carne, no podemos competir. No podemos competir en precio, pero sí tenemos que ser capaces de competir en calidad. La producción quesera, un sector que ahora mismo absorbe una cantidad importante de mano de obra, que tiene un valor económico importante, tenemos que ser capaces de que las normas europeas, igual que se hacen en otros territorios, normas desarrolladas para territorios continentales, hacer una traducción de las mismas para ser aplicadas en territorios insulares en los que el espacio es un factor limitante. También tenemos que entender que tenemos que alcanzar un gran acuerdo, ya no solamente para el cultivo del plátano, sino para el conjunto de las producciones agrarias de nuestra isla, en el que marcarnos como objetivo que el año 2025 poder declarar a la isla de La Palma como isla libre de plaguicidas. Eso entendemos que nos da un valor añadido importante en el entorno económico europeo, en donde las tendencias van caminando hacia esa vía. Pero para ello, el conjunto de los compromisarios presentes de todos los comités locales de Coalición Canaria de la Isla, llegamos a la conclusión de que para ello es fundamental que se aplique la orden ministerial que establece el control de fronteras desde el punto de vista de prevención de riesgos fitosanitarios, así como toda la normativa de aplicación, puesto que no en vano se han detectado la presencia de plagas en no solamente cultivos, sino también en la flora con valor en los espacios naturales. Y de sectores importantes también de nuestra isla, la pesca, la acuicultura, también es un valor importante porque somos islas y Coalición Canaria sigue mirando también al mar, ¿no? Usted lo ha expresado perfectamente en su pregunta. Coalición Canaria considera que tenemos un suelo con un valor de todos conocido y por explotar en muchas vertientes. Tenemos un cielo que es patrimonio de la humanidad, que recientemente ha recibido una distinción que así lo califica para la apreciación de fenómenos astronómicos, y tenemos el mar, y no podemos vivir de espaldas al mar. En el mar tenemos las posibilidades y la necesidad de rescatar, de apoyar el sector pesquero tradicional para garantizar, mediante la introducción de nuevas tecnologías, mediante la introducción del conocimiento y de la explotación racional de los recursos, un recurso que permita que los ciudadanos puedan, la juventud principalmente, pueda de alguna manera dedicar su vida laboral a este sector y obtener los recursos necesarios para poder subsistir. Pero ya no solamente desde el punto de vista pesquero, también desde el punto de vista turístico se abre un abanico importante para estas profesionales que de alguna manera pueden ser utilizados, en el buen sentido de la palabra, como mecanismo puente para ofrecer a los visitantes un turismo de ocio, una oferta de ocio alternativa vinculado a las actividades náuticas, ya sea el buceo, ya sea la pesca de altura. Y por otro lado entendemos que se deben propiciar el desarrollo de acciones que permitan transformar determinados excedentes de producción pesquera en conservas que, de alguna manera, ya sea para el consumo interno o ya sea para una pequeña exportación, van a permitir dos cosas. Por un lado, crear mano de obra, que es el propósito de todas las acciones políticas que en este Congreso y en esta ponencia se han desarrollado. Y en segundo lugar, equilibrar nuestra balanza comercial, evitando la dependencia que en estos momentos es importantísima de la importación de productos alimenticios. Señor Rodríguez Marín, nos vamos, si le parece,
al sector de aguas, bueno, en este momento pues el convenio de obras hidráulicas está funcionando y al parecer, bueno, pues se están manteniendo las obras que en este momento pues eran vitales para lo que es mantener esa pujanza económica del sector primario, ya que el agua es condición sine qua non para la agricultura. Pero aparte de mejorar esa eficiencia en las redes, de buscar más inversión pública en mejores embalses, en depósitos reguladores, también las políticas del agua están ligadas al tratamiento de esas aguas que se han utilizado, al aprovechamiento. Es decir, ¿cómo se recoge eso dentro de las ponencias, en este caso, bueno, económicas? Yo lo he dicho bien y añadiríamos el agua y el relevo generacional, ¿no? Mire, a lo largo de estos 30 años que señalaba de gobierno de Coalición Canaria en diferentes instituciones con responsabilidades de gobierno, repito, en la isla de La Palma y también en la comunidad autónoma, nos permite decir que algunos de los aciertos que hemos tenido versan principalmente por esa vía. Es decir, la isla de La Palma cuenta con una red de recursos, ya sea de almacenamiento, de captación de almacenamiento y de transporte, que la verdad que está siendo, digamos, utilizada como referente en territorios insulares en España y fuera de España. Ello ha propiciado que muchos territorios que hace 30, 40 años no se podían utilizar para la agricultura sino bajo sistemas de explotación en secano, con lo que ello conlleva de estacionalidad de la producción, se hayan puesto en cultivo. Tenemos que seguir avanzando para establecer cerrar, completar la red de infraestructuras hidráulicas que nuestra isla necesita para tener un sector primario que no dependa, digamos, de la explotación del acuífero más allá de los límites racionales y razonables que se deben tener. Tenemos que ser capaces de aprovechar aguas de escorrentía. Tenemos que ser capaces de economizar en sistemas de riego. Tenemos que ser capaces de implantar nuevas tecnologías que permitan optimizar y mecanizar y, por lo tanto, mejorar los rendimientos por operario y hora. Tenemos que ser capaces, en definitiva, también de mentalizar a la ciudadanía en general de que se trata de un recurso escaso, que es un recurso de todos y que todos tenemos que velar por él. Se trata también de trasladar desde las instituciones un mensaje de concienciación y de promoción de la necesidad de mejorar los rendimientos de los procesos de depuración de aguas residuales que permitan establecer planificaciones de riego, pues bien, para jardines, para espacios públicos de ese tipo de aguas o para baldeo de calles u otros menesteres de esas características, dejando para lo que es agua de riego para la agricultura el agua de mejor calidad. De esa manera, podremos decirle también a los ciudadanos de la isla de La Palma que la agricultura, al margen de ser un sector que a corto plazo, de manera inmediata, puede generar actividad económica, podemos también ofrecerles las garantías de futuro, de permanencia, de un sector que requiere, como decía, de cantidades variables y de calidades óptimas del agua de riego. Para el sector primario también es importante el turismo, y sobre todo el turismo rural, el turismo ligado a nuestros cultivos, a nuestra ganadería, a nuestro entorno natural. Es un complemento de la renta agraria. Coalición Canaria, ¿cómo va a desarrollar este concepto? Usted lo ha dicho bien, Coalición Canaria tiene que desarrollar, tiene que poner en marcha los elementos de planificación, ordenación del territorio, en los que de alguna manera se especifica cuál es el modelo de desarrollo económico que queremos. Concretamente, en lo que se refiere al sector turístico, hay una parte importante del desarrollo turístico que viene ligado al sector primario. Tienen que imbricarse necesariamente agricultura y turismo, bueno, estableciendo flujos recíprocos entre ambos sectores. Es decir, la gastronomía que se ofrece a los visitantes tiene que estar necesariamente vinculada a la tierra, a los productos de nuestra isla. Tiene que tener claro, sin embargo, la ciudadanía de la isla La Palma, que a pesar de que tenemos el modelo definido, entre todos lo hemos definido, a lo largo de un proceso muy arduo desde el punto de vista burocrático, para tramitar y aprobar elementos de planeamiento, planes insulares, planes territoriales,
nuevamente en el Congreso, en la ponencia de políticas económicas, otra idea que se pone sobre la mesa y que entendemos que es materializable, es la de reclamarle al gobierno de Canarias, vía modificación legislativa, que las competencias en ordenación del territorio recaigan exclusivamente en el Cabildo Insular de La Palma. Creemos que la COMAC sobra. Creemos que tiene que haber una Comisión Insular de Urbanismo y Medio Ambiente que sea la encargada de aprobar los planes insulares, los planes territoriales, los planes generales, las modificaciones puntuales, los planes generales, los planes especiales, los planes parciales, es decir, toda esa maraña normativa que está ahí, pero que tenemos que ser capaces de moverla más ágilmente. Y además, somos mayores de edad en la isla de La Palma para controlar nuestros destinos y nuestro futuro sin necesidad de estar lejos y más bien cerca de otros núcleos de influencia, de intereses que no están en la isla de La Palma. No entendemos cómo el desarrollo turístico en otras islas, ya sea convencional o ya sea turístico, tiene esa facilidad, tiene esa agilidad, tiene esa eficiencia, esa eficacia de la administración y sin embargo en la isla de La Palma cualquier trámite de carácter urbanístico para poner en valor el patrimonio arquitectónico rural con un destino económico, los promotores se ven sumergidos en un sinfín de trabas y de normas, de indefiniciones que impiden que se pueda trabajar. La administración se ha convertido en un problema para el ciudadano. Y no lo decimos con un sentido demagógico, lo decimos porque entendemos esa realidad, la hemos vivido, la hemos sufrido, pero también entendemos y sabemos que estamos en una nueva era en la que hay que darle un giro total a la administración. Esta se debe reinventar y ser más bien un ente colaborador que fiscalizador de la acción de los ciudadanos. El turismo se convierte en un pilar importante, conjuntamente con la agricultura, conjuntamente con un sistema fiscal, que si conjugamos esos tres elementos en el mismo plato, en el mismo cesto, veremos que se pueden dar pasos a corto plazo que generen ilusión y que no generen frustración en la ciudadanía. Ese modelo pasa necesariamente porque haya madurez política en el conjunto de las formaciones que tenemos representación institucional, en la que aparquemos por un momento la ideología y pongamos sobre la mesa, en primer lugar, los intereses de los ciudadanos, alcanzar grandes acuerdos de Estado que garanticen, por decirlo de alguna manera, el sustento de las familias, el sustento de las empresas. En materia turística, importantísimo. No podemos estar una infinidad de años para poder tramitar una pequeña licencia, una calificación territorial, porque los planes generales, unos van a un ritmo, otros van a otro ritmo. Y estamos seguros en Coalición Canaria, que a lo mejor eso no es derivado de la falta de voluntad política por ninguna gente, por ninguna organización, sino la maraña, el conglomerado de normas que hemos creado a lo largo de muchos años, todos los partidos y toda la sociedad, todos los agentes políticos, todos los agentes económicos, todos los agentes sociales y también aquellos agentes defensores del patrimonio natural, que hemos creado una maraña que, repito, en ocasiones es difícil de permitir, de interpretar para permitir que la ciudadanía trabaje. El turismo rural, junto con la agricultura, junto con la ganadería, puede crear unas sinergias muy interesantes, porque podrán, digamos, ponerse en valor productos originarios, lácteos, repostería, cárnicos, de todo tipo, que vinculados a un paisaje con un valor ambiental, con un valor ecológico, seguramente es sinónimo de valor económico. Y eso hay que trasladarlo al conjunto de las instituciones y, lo que es más importante, al conjunto de la sociedad y de los partidos que representan a los ciudadanos desde el punto de vista democrático. Hablamos de industria, de energía, en este caso de comercio, pero bueno, siempre ligado al sector primario. Hay una industria de agrotransformación que en este momento en nuestro país pues tiene bastante alza y inclusive se está exportando a Europa. Nuestros productos, bueno, hortícolas, bueno, pues tienen bastante aceptación en todo lo que es Europa. Canarias, la isla de La Palma, necesita mejorar y desarrollar, bueno, pues esa industria de agrotransformación, inclusive también ligada a otros sectores, ¿no? Vuelvo a vincular aquí la necesidad de disponer con un plan agroindustrial eficaz
de la simplificación de la vida administrativa, de la normativa de aplicación y del tratamiento que se da a todo ese tipo de proyectos de pequeñas empresas que se van a desarrollar en el ámbito rural. Mire, Canarias es un archipiélago en el que la actividad industrial tiene una serie de hándicaps derivados de la insularidad. Hay que traer insumos, hay que traer materias primas, serán aquí transformados, elaborados, para volver a exportarse, y eso, si no tiene incentivos fiscales, pero importantes, obviamente tenemos que tener los pies en el suelo ante esa realidad y saber que tenemos nuestras limitaciones. Pero por otro lado, tenemos también la posibilidad de aprovechar multitud de productos originarios de la isla, procedentes del sector primario, ya sean agrícolas, ya sean ganaderos, que debido a la sabiduría tradicional, debido a la tradición culinaria, tradición repostera, tradición de elaboración que ha pasado de padre a hijo, generación tras generación, nos permite decir que son productos que pueden tener unas posibilidades de comercialización importantísimas, máxime en una población, en un territorio, en el que, como Canarias, la afluencia de turistas pues tiene una cifra, la verdad, que importante. Por otro lado, estamos en determinados momentos utilizando el desecho de plátano en verde, bueno, que es lo que tradicionalmente se conoce como pica, y no tenemos ningún rendimiento de ese producto que, si bien no llega a unos niveles óptimos para ser comercializado en fresco, es hora ya de que entre el sector, con todo el apoyo que tiene que tener de las instituciones, se pongan manos a la obra para transformar esos productos y obtener un valor añadido al margen que redundará en la renta a los agricultores, entre otras cosas, porque mejora lo que es la comercialización del producto plátano en fresco final. Y también vinculado al sector primario, el cultivo de plátano, los cultivos en general, sabemos que son necesitarios, demandantes de altas cantidades de materia orgánica. En nuestra isla se produce un sinfín de residuos, de subproductos, de los cultivos, ya sea de plátanos y también de otro tipo de cultivos menores, que requieren de ser aplicados con un tratamiento adecuado para evitar que se conviertan en un problema de carácter medioambiental. Existen tecnologías que permiten que esos procesos se realicen y podamos obtener insumos para cumplir de alguna manera aquellos criterios que nos va a imponer una legislación europea si el conjunto de la sociedad palmera aboga por declarar en el año 2025 la isla de La Palma libre de productos plaguicidas. Necesitaremos en ese caso, durante todo este periodo de adaptación y posteriormente mantenimiento, materia orgánica suficiente y necesaria para poder obtener mejores rendimientos de los cultivos. Básicamente, la transformación vinculada al sector primario tiene que caminar por esas dos vías: el procesado de los productos locales, ya sean agrícolas o ganaderos, y por otro lado, lo que sería la transformación de los residuos del plátano y el aprovechamiento de los excedentes para producir todo tipo de pastas, piensos o cualquier otro elemento que sea aprovechable tanto para alimentación en humanos como cosmética, como también en alimentación animal. La administración va ligada, bueno, yo creo que directamente a la evolución económica de los países y de los pueblos. Y sobre todo cuando la administración es ágil, efectiva y, bueno, pues en vez de imponer más normativa, lo que hace es simplificar la normativa. Quizás ese es el objetivo, en este caso, de este congreso, de esta ponencia económica, para buscar, pues, dinamizar lo que es la política económica de esta isla. Mire, la ponencia contiene, o el origen de la ponencia es, por un lado, reflexiones de personas con reconocimiento, prestigio desde el punto de vista intelectual, que si dejamos pasar la oportunidad de no recoger la esencia de esas ideas en la ponencia, pues sería, creo que, un grave error. En segundo lugar, contiene lo que recogemos de la calle,
los ciudadanos, de hablar lo que nos trasladan día a día en la calle los ciudadanos de la isla La Palma. Y en tercer lugar, tiene también un componente de experiencia personal del ponente, en este caso quien les habla, que ha sido cargo público en una administración local, bueno, la administración más cercana al ciudadano. En muchas ocasiones la voluntad de los políticos que tienen responsabilidades de gobierno seguro que es, independientemente del color político al que pertenezcan, pero en este caso de Coalición Canaria, es y ha sido facilitarle la vida a los ciudadanos en lo que es su relación con las administraciones. Pero a lo largo de 30 años de democracia, de funcionamiento de parlamentos, de congresos, de senados y demás, el cometido que le hemos dado a nuestros representantes, todos los partidos, ha sido el de diseñar normas y normas y normas que en ocasiones incluso se contradicen y que no entienden y se alejan de la realidad del día a día de miles de personas, de millones de personas y de pequeñas y medianas empresas. La administración juega un papel importantísimo. Es la primera vez que en una ponencia de políticas económicas aparece el papel de la administración en la economía. Y digo que tiene un papel importantísimo porque, por un lado, actúa como garante de los derechos y de obligaciones del conjunto de los ciudadanos, ese punto, busca ese punto de equilibrio, y por otro lado, bueno, pues exige que todo se adecue a las leyes y no haya, digamos, ilegalidades en las políticas que se puedan aplicar, en las ideas que se puedan llevar a cabo para el desarrollo económico. Pero la administración tiene que reinventarse. La administración tiene que poner todos los mecanismos de los que dispone y dispone de ellos para adaptarse a estos nuevos tiempos. Tiene que transformarse en una entidad colaboradora en vez de fiscalizadora. Tiene que ser capaz de entender que los ciudadanos no pueden, en estos momentos donde no fluye el capital, las entidades financieras tienen los problemas que tienen, pero hacen que fluya por lo menos la operatividad de las administraciones. Tiene que perder peso en el conjunto de la economía de la isla. Y no nos referimos a un sesgo, no nos referimos a que se hagan ERE y se despida a la gente, puesto que eso lo que va a incrementar es la situación de desempleados, de problemas sociales, familiares y demás. Lo que planteamos es que tiene que ser una herramienta que permita trabajar, una herramienta que permita que las pequeñas y medianas empresas no se vean abocados a largos y a largos y tediosos procesos burocráticos para poder obtener una autorización administrativa, ya sea para construir, ya sea para abrir un negocio o principalmente para cuestiones que tienen que ver con la vida diaria desde el punto de vista económico, que son un sinfín de ellas. También entendemos una cosa, se ha abierto un debate en los últimos años carente de rigor, carente de estudios, en los que de manera intencionada se pone sobre la mesa por algunos agentes políticos, bueno, el hecho de que hay mucho gasto político y que hay que reducir el gasto de la administración, y eso entendemos desde Coalición Canaria que es coger el rábano por las hojas. El verdadero problema de la administración es que cada vez son más las trabas y por lo tanto cada vez se ayuda menos a los ciudadanos y cada vez somos menos los que quedamos para contribuir, con lo cual se está elevando la fiscalidad sobre los que quedan contribuyendo. Tiene que ser totalmente a la inversa, es decir, tiene que permitirse, facilitarse, que se abra el abanico de posibilidades para que aumente el número de sujetos tributarios, de empleadores, de empleados, que manteniendo una baja fiscalidad permitan mantener el mismo nivel de servicios de una sociedad de bienestar que entre todos nos hemos dado. No estamos a favor de la eliminación de ayuntamientos, estamos a favor de mancomunar servicios en las cuatro comarcas naturales que tiene nuestra isla, para que de esa manera se puedan optimizar recursos en policía local, en servicios de ayuda a domicilio, en compra de energía eléctrica y un sinfín de servicios y necesidades que tienen las administraciones para ofrecer a los ciudadanos. Tampoco entendemos que tengan los ayuntamientos que ser quienes paguen y por lo tanto los ciudadanos la crisis, los déficits, la prima de riesgo con esas políticas de recorte. Lo que se tiene que hacer es establecer cuál es y definir claramente cuál es el marco competencial de cada administración y, por lo tanto, que cada una
contribuya desde el punto de vista presupuestario para sufragar todos esos servicios que, repito, en estos últimos años se han puesto a disposición de la sociedad, que creo que han mejorado notablemente la calidad y las condiciones y calidad de vida, pero que en estos momentos los ayuntamientos están asumiendo, pues, desde el punto de vista porcentual, con unas cantidades que son mayoritarias y ya no reciben a lo mejor el apoyo ni del Estado ni de la comunidad autónoma, y eso está haciendo que en determinados momentos las cuentas públicas, bueno, pues tengan unas repercusiones sobre la ciudadanía que se ve mermada de esos servicios que se le vienen prestando de una manera digna durante tantos años. Yo creo que iríamos terminando un poco este conocimiento de lo que es la ponencia económica en este quinto congreso de Coalición Canaria, un poco refiriéndonos a, bueno, pues lo que es el concepto de Canarias en Europa. Somos región ultraperiférica, reconocida hasta ahora, pero yo creo que Canarias debe aspirar a algo más, debe aspirar a tener un marco económico y fiscal superior, donde pueda gestionar, pues, sus recursos, las empresas que se implican en la economía insular, inclusive también bueno, pues el tráfico que pasa por el entorno de estas islas. Eso podría generar una sinergia económica, yo creo que importante para el desarrollo definitivo del archipiélago canario, ¿no? Canarias, al igual que muchos territorios del propio continente europeo, somos territorios pequeños, en este caso incluso alejados y fragmentados, pequeños, con poca población, tenemos también bueno, escasez de recursos naturales, y si los hay, pues ya nos ha dicho el Estado que son del Estado, que a Canarias pues nos tocará lo que consideren que buenamente les corresponde. Canarias se encuentra dentro de un mundo globalizado en el que la competitividad en un territorio insular es difícil de mantener respecto a las producciones y servicios que se generan en territorios continentales. Canarias depende en estos momentos de una forma importante del sector turístico, pero como yo digo coloquialmente, hay sitios muy bonitos en el mundo, y además dependemos también de que haya estabilidad política, social, en determinadas zonas del planeta, para nosotros de alguna manera también aprovecharnos de esas circunstancias que no son originadas por nosotros, pero que de alguna manera, bueno, pues tenemos que aprovechar. Al fin y al cabo vemos que somos una economía, estamos en un sistema económico muy frágil, que en determinados momentos, con una pequeña brisita, pues hace que nos enfriemos bastante. La única fórmula que tiene Canarias, que tiene La Palma, de variar, de abrir el abanico de posibilidades económicas, sin consumir más territorio, sino el que sea preciso, pero preservando algo que no es nuestro, de esta generación, sino que es un legado de nuestros padres, nuestros antepasados, y que tenemos que entregar a nuestros hijos en las mejores condiciones posibles. La única fórmula que tenemos, y lo tenemos que decir sin complejo, es una zona de baja fiscalidad, no solamente desde el punto de vista industrial, no solamente lo que implica la SEC, sino también para servicios financieros. En el año 2011 se movieron en el entorno del continente africano, en la ribera atlántica del continente africano, 180.000 millones de dólares por empresas que están desarrollando proyectos de inversión en esos. Cerquita nuestro, muy cerquita nuestro. Y sin embargo, Canarias, debido a la normativa que tenemos en materia fiscal, ni los pudo ver pasar, ni se pudo aprovechar para que los ciudadanos tuvieran mejores condiciones de vida en una época de crisis como la que fue precisamente, o concretamente el año 2011. Por lo tanto, nuestro modelo nacionalista discrepa un poco del resto de los nacionalismos del Estado, que anteponen criterios políticos, intereses políticos de un partido, de un grupo de ciudadanos, por lo tanto, a los intereses generales. Nosotros entendemos que lo primero es el sustento de las familias, de las personas y de las empresas. Y después estarán nuestras aspiraciones políticas legítimas, pero que están por detrás del interés de los ciudadanos. Y el interés que tenemos para los ciudadanos es garantizar, digamos, que nuestra economía no esté sometida a ese tipo de vaivenes cíclicos
que periódicamente nos afectan y, como señalaba anteriormente, cuando hay crisis en Canarias, la crisis es mayor. Por lo tanto, hay que ser capaces también, nuevamente, de llegar al consenso y de explicarle a los partidos políticos que conforman el arco parlamentario, que tienen representación en las instituciones, que tenemos que alcanzar ese gran acuerdo, dejando a un lado las ideologías. Y una vez que vayamos juntos a trasladarle al gobierno de España que no queremos ser un problema, que no queremos traumas, que no queremos escisiones, sino queremos poder vivir y que nuestra gente pueda vivir. Y que además, bajo el paraguas de la Unión Europea, que contempla estatus similares al que nosotros demandamos en territorios como Luxemburgo, Mónaco, Malta, Isla de Man, Isla del Canal, Jersey, etc., si ellos lo tienen, nosotros, ¿por qué no? Lo que no podemos tener ese complejo centralista, las formaciones de carácter estatal, de que España se va a desmembrar porque Canarias pida un modelo fiscal diferenciado. Tenemos que ser capaces de aparcar nuestras diferencias, alcanzar un acuerdo y posteriormente podremos hacer las políticas progresistas, conservadoras o de centro, como hace Coalición Canaria en este territorio. Pero primero está lograr un estatus fiscal diferenciado que permita que nuestros ciudadanos, los ciudadanos de La Palma, los ciudadanos de Canarias, adquieran una condición de estabilidad, que permita que los jóvenes puedan encontrar en Canarias y en La Palma una oportunidad, que permitan que haya masa crítica, que permitan que el negocio, en definitiva, sea rentable ponerlo en la isla de La Palma. Ello tenemos que ser capaces de transmitírselo a los ciudadanos, repito, con un mensaje sereno y argumentado, que no pretende para nada anteponer criterios políticos de un partido, sino el interés general de las personas por encima de la política. Bueno, pues yo creo que hemos intentado ver aproximadamente lo que es la ponencia de políticas económicas referida al sector primario, pero sin dejar de lado los demás sectores que, bueno, que intervienen, que interactúan con el sector primario como debe ser en un territorio insular como el de la isla de La Palma. ¿Qué procedimiento se sigue ahora? Una vez ya se tienen las enmiendas, ya se han incorporado a esta ponencia económica para llevarlo a la sociedad y para intentar desarrollarlo. Mire, agradezco esa pregunta, puesto que se me olvidaba comentar que la ponencia definitiva es el resultado del trabajo de todos los comités locales de la isla La Palma, que, como bien usted señala, vía enmienda, enriquecen el documento original. Es de decir, que en la ponencia que se celebró en la Casa de la Cultura en Fuencaliente me llamó mucho la atención ver tantos políticos que no se estilan al uso tradicional. Es decir, ni son cargos públicos, ni son cargos orgánicos, pero son afiliados a un partido político como es Coalición Canaria de La Palma, que han querido aportar su grano de arena y decir: estamos aquí, nos identificamos con Coalición Canaria y además damos la cara porque, si bien tenemos que hacer autocrítica, también tenemos que estar orgullosos de lo que hemos aportado como organización, como colectivo, al conjunto de la sociedad de la isla La Palma. A partir de ahora, en el plenario del día 20 en el Camilo León, después de la lectura del texto con las enmiendas incorporadas, se somete a votación. Y a partir de ahí, hasta el próximo Congreso, este documento se va a convertir en la guía, conjuntamente con el de estrategia, conjuntamente con el de políticas sociales, en la guía de acción política en las diferentes instituciones en las que tenemos representación, así como servir de base para la redacción de los programas electorales en los diferentes procesos que a partir de ahora concurran y en los que esté vigente esta documentación, que sería hasta celebrar el próximo Congreso. No podemos hacer planificaciones a largo plazo cuando la ciudadanía está pensando qué pasará mañana. Por lo tanto, el documento que se pretende que llegue a los ciudadanos a partir del día 20 es un documento tangible, con realidades que son asumibles y que además tiene innovaciones que además son planteadas de manera reiterada por ciudadanos de la isla La Palma en los últimos tiempos. Por lo tanto, lo que esperamos es coincidir
y que esas aspiraciones y que esas demandas se vean plasmadas en ese documento que, repito, con todo el cariño y con toda la seriedad y responsabilidad que supone redactar un documento de estas características y que puede afectar y va a afectar al conjunto de la población, ha sido realizado pues, bajo esos criterios ya señalados. Bueno, pues señor Rodríguez Marín, muchas gracias por este ratito. Esperamos que bueno, pues, sirva para el bienestar, para el desarrollo de la isla de La Palma, lo aportado y recogido en esta ponencia económica dentro del quinto Congreso Insular de Coalición Canaria. Bueno, yo le agradezco la oportunidad que me brinda de llegar a los ciudadanos de la isla de La Palma y tan solo despedirme diciendo una cosa, una frase que intenta encerrar la filosofía de la ponencia y las enmiendas, es decir, todo el contenido de la ponencia, todo el contenido de las enmiendas tiene como destino, primer y último destino, generar actividad económica y lo que es más importante para nosotros, crear empleo, que haya creación de empleo tanto a corto como a medio como a largo plazo en la isla de La Palma. Y bueno, estamos abiertos a seguir dialogando y seguir exponiendo las líneas en las que consideramos que se deben basar los desarrollos de nuestra isla de cara al futuro, especialmente porque se lo debemos a la juventud de la isla de La Palma.